Ahora sí lo voy a estar esperando. Aquí está afuera. Thank you. Todo sirve. Era lo peor que me podía pasar. Mira, sirve de que miramos lo que venía adentro. Una bicicletilla. La verdad que nunca me acordé que nos había dejado luego en la puerta. Si no, esto hubiera sido un poquito más precavido. Y de una vez voy a agarrar estos porque no quiero que se van a volver a caer. Mira, imagínate. Todo, mira este. Está curada. Ahí está, mira. Por fin pudimos llenar la cajita otra vez, la verdad. No tiene tapadera el de acá porque como que se va a ladear, también se te van a caer. Sí. Bueno, mi gente, pues como pueden ver, el día de hoy nos encontramos en el Swap Meet del COVID. Vinimos a vender todos los juguetillos que han salido en las cacerías, raza. Vienen bastante legos. Ahorita si miraron, se me cayó una caja. La neta, la regamos bien machín. Lo bueno que ya los juntamos, raza, que andamos. Dominguito alegre, el Swap Meet del COVID. Vinimos a hacer una feria. Thank you. ¿Dónde me los pongo? ¿Cuánto va a ser, muchacho? ¿Cómo? ¿Por qué tan caro? Oh, primero mírenlas y luego hacemos negocio. Y mira, son los Legos que me he encontrado. Y vienen estas cajas que me regaló un señor que me dijo que los juguetes eran de su nieto. Este, por ejemplo, mira. Es como esta. Más grandes. Sí, son como más grandecitos. Vienen completas, ¿no? Ajá. Mira. Traen todo dentro. En las demás cajas, así como... ¿Esto? Mira, te quería enseñar una caja en particular que es esta. Que a mí se me hace bien interesante porque. Mira, trae esta. Ahora. Viene esta. Sí. Todas las casitas vienen completas. Uh-huh. Se abren bien todas. No, mira, sí, la que aquí la arma y le juegas. Pues, sí, no, ajá, para sí, que usted la cheque. Ajá. Esa viene con esta. Todo el relajo, ¿no? Sí, ajá, viene este, pues te digo, viene completita. Este, mira, este también trae este aquí. Este aquí. No, está muy bien, entonces. El carro aquí está a la otra parte, se abre todo al 100. Ajá. Mira. Sí, nada más es armarle. Sí, como organizarlo, ¿no? Lo que es, y ya que vienen todas las partes, mira. En el de abajo que también es como... A completan todo lo de las granjas. Oh, sí. Igual, también todo viene adentro. Ajá. Pues, sí, está bueno. Estos ya son viejitos, ¿verdad? Sí, ¿qué es dentro? ¿Del molino o qué era? ¿Donde metían el...? Ajá, se le quita y adentro vienen piezas, mira. Órale. Como más este... Sí. Y viene esta, no. Que es como de misceláneas. De Disney. Pero ya usted, pues ahí lo que sí, lo que no. Ajá. ¿Ya? ¿O tú qué piensas? ¿Para cuánto? Tú dime un precio, yo veo. Si de aquí le pido prestado a mi patrón. No hay necesidad. Tú dime. Unos 100 bolitas. ¿Cómo ve, patrón? ¿Cuánto? 100 bolitas. ¿Dónde? ¿Ya? No, está bien. No, es porque es el tocayo. No. Ahí está, pa. 100 bolitas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ahí le voy juntando lo que vaya saliendo y igual. Te digo la organizada. Sí, todo esto viene completo, como sí, te digo, ¿eh? Te digo, y luego tengo que llegar ahorita y ponerme en mi search. Me robaron la camioneta. Me arrancaron la ventana de atrás y me quitaron.
Nah. Todo lo que encontraron de arriba, porque le rompieron la de atrás. Todo lo que encontraron de arriba, se llevaron todo de arriba. Y tuve que meter todo, lo tenía afuera de mi casa. Y lo tuve que llevar, lo tuve que agarrar un storage. Más triste. No, ahora doble, porque tengo que llegar al storage, sacar, subir toda la camioneta, venir aquí, sacar. Trabajar, ¿no? Otra vez, para irnos estas, guardamos ya, y ahora ir al storage y bajar todo otra vez. Ahí nos vemos, ganas. Órale, pues, muchas gracias, ¿no? Órale, pues, ganas. Bueno, mi gente, pues como ustedes pudieron ver, 100 dolaritos por todos los juguetitos. Yo pienso que es un precio razonable, pensando en que a la persona al que se lo vendí, pues es un revendedor también. La verdad que venían bastantes Legos, muchísimos Legos, venían figurillas. Eso sí, no se los pude enseñar porque en mi mente yo tenía que cuando llegara ahí se los iba a enseñar bien, pero a lo mejor él ya bien cayudo dijo, no, empieza a mirar todo lo que viene aquí adentro. Los demás juguetillos que les pude enseñar, pues ahí como pudieron ver, todavía aguantaban, raza, uno que otro juguetito viejo, uno que otro juguetito clasicón, pero yo pienso que el día de hoy nos fue al chingazo con esos 100 dolaritos. Ahora ya nada más falta invitarle un cafecito aquí a la manager para que agarre batería, raza, porque es dominguito, son las 3 de la tarde y yo pienso que nos vamos a ir a pepenar. Thank you. Bueno, mi gente, pues ya una vez que agarramos el cafecito, decidimos venir a dar una vuelta y al parecer ya salió lo primero, mi gente, miren. Ahí está. Chéquense, raza. Yo pienso que está bien, un poco sucio, la verdad, pero lo más importante y lo que cuenta, yo pienso, es que no esté rompidón. Ey, pero está curado por el tamaño, ¿no? Sí. Es como si fuera un sillón grande. Usas una camita. No manches. No. Nada más una buena limpiadita, raza. Sus cuatro patas están al 100, miren. No está roto. Cheque lo de la parte de abajo. No, tampoco. Ahí está. ¿Qué, nos lo llevamos o qué? Está bonito, ¿eh? ¿Sí, no? Y el color también está muy bonito. ¿Te iba a subirlo? ¿Se va? Sí. Arre. Pienso que con una buena lavadita, quedan 100. Voy a tener que conseguir una máquina de esas para lavar los sillones. ¿Está bien el silloncillo que salió, no? Está bonito. La verdad está bonito. Sí. Ajá. ¿Sí será un sillón de verdad o será como lo de la IKEA, los chiquititos como los que tienen? No, yo pienso que sí es un sillón, nada más que es como para estudio, ¿no? Deja checarla. ¿Te hace falta la otra patita esta? Nada más. ¡Uy! ¡Oh, está quebrada! ¿A poco sí? ¡Uy! Oh, sí. A ver. ¡Ey! Sí. Ni modo. Y si tiene un buen fregadazo, ¿verdad? Sí. Vámonos. Ahorita que mires lo que acaba de salir aquí, mira. Un buen mueblecito. Bueno, mi gente, pues como ustedes miraron, aquí acaba de salir este mueblezón. Como para la tele, ¿no? ¿Tú qué piensas? Mira. Completito. Está bonito, ¿eh? Está suave este vidrio, me gusta. Que no te mire todo el trinchero que tienes adentro. Sí, la verdad. Pero ¿como para qué será? ¿Como para una tele? Para la tele, sí. Está bien bonito, la neta. Nomás tiene esto poquito. Está desclavado. Sí. Ahí hay unos, mira. Y atrás. A ver, vamos a ver el que sea. ¿Qué viene siendo? Para los juegos. Ahí está. Tiene candado. Órale. Yo pienso que por lo pronto vamos a subir ese cafecito que salió. ¿Más bien? Sí. Nos cuajamos con este, la neta. Está bien perrón. ¿Tú primero? Ajá. Ahí está, ¿no? Perfecto. Ahora sí. Es el cafecito que está bonito también.
Aquí luego donde acabamos de subir el mueblecito, enfrente, afuera de unos apartamentos, hay unos mueblezones, raza. Chéquenlos. Oh, pero es como una cocina, ¿no? No. Sí, mira, porque son las cajoneras. Oh, este es otro rollo, ¿verdad? Sí. Este es como un librerito. Chocolate. Y el de abajo. Ese está bueno, ¿eh? El de arriba. El de arriba. El de los cuadros, sí. Ajá. Ese está bien. Arre, se va.